todos coincidimos en el diagnóstico de calificarlo como la crisis más grave de la historia del sector lácteo, pero posiblemente no coincidamos luego en las soluciones, en el tratamiento. En el transcurso de la reunión estaban llamándonos ganaderos, a mi organización, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, de que a partir del día 15 le dejan la leche sin recoger. Y esa es la situación real que está viviendo el campo, que está viviendo una parte importante de las explotaciones lecheras españolas, que están situadas en zonas desfavorecidas, en zonas de montaña, y que están sufriendo el primer envite, que es este: dificultades en la recogida; segundo, precios absolutamente ruinosos de entre 18 y 20 céntimos; y el tercer elemento, no menos importante, que estamos ante la deslocalización de una producción como era lechera. Hemos planteado, insisto, dentro del diagnóstico, que creo que hemos coincidido todos, pero luego en el tratamiento yo creo que tiene que darse un tratamiento de choque y urgente. España no puede afrontar una crisis del sector lácteo como la puede afrontar Francia, Holanda o Alemania, o Irlanda o el Reino Unido, entre otras cosas porque el sector lechero español, como consecuencia también pues de circunstancias, como ha sido la cuota láctea, entre otras, ha perdido ya el 85% de sus efectivos, con lo cual no puede perder más efectivos, porque estaríamos ya pendientes de que las zonas estas desfavorecidas de montaña, situadas básicamente en el norte, noroeste de España, pues perderían sobre todo pues miles de puestos de trabajo en zonas donde no hay ninguna otra alternativa a la producción. Y como planteamientos, insisto, de urgencia, hemos planteado también la recogida de toda la leche, el pago a los ganaderos a precios normales de mercado, que son absolutamente bajos también, y la intervención inmediata de los excedentes, si es que los hay. Es un paradigma que en España, un país deficitario en torno al 30%, estemos hablando de excedentes, pero como lo hemos planteado en esta reunión, se lo hemos planteado directamente a la ministra, que España es el sumidero de todos los excedentes comunitarios, que está pasando como consecuencia, creemos, del veto ruso, que está llegando aquí pues excedentes bajo la fórmula clarísima del dumping prohibida, un tema comercial prohibido, pero sin embargo en España estamos viendo que está funcionando. ¿Por qué? Porque vemos precios de productos lácteos absolutamente pues fuera del mercado, quesos a 2,20, 2,30, etcétera, etcétera, que están pues echando del mercado, en este caso, a nuestros quesos. Y también, por supuesto, a los productores. Y otro de los aspectos, y termino, es el aspecto relacionado con las organizaciones de productores y el apoyo a las organizaciones de productores. Nosotros lo consideramos importante, pero hay que decirlo con absoluta claridad: o se pone en marcha en España la figura del mediador que medie en la negociación colectiva entre las organizaciones de productores o los industriales, o si no, en estos momentos los industriales no se sientan a la mesa para negociar con los productores. Es decir, podemos estar diciendo que es la mejor fórmula del mundo, que el Ministerio se ha inventado una fórmula extraordinaria, pero tenemos que decir alto y claro que en este país las industrias lecheras no se quieren sentar con las organizaciones de productores. Por lo tanto, es necesario un mediador que medie para ver los problemas y, desde luego, para ver las soluciones.